Muy buenas noches, señoras y señores. Abrimos una nueva edición, una nueva semana de Hablemos. Aquí en Artigas Televisión, Canal 3, estamos en los cables, estamos en el aire, HD para todos, como debe ser. También un, un saludo grande a la gente de Cuaraí, que también nos puede ver. Así que ya desde paso le dejamos este saludo y el agradecimiento a todos los televidentes. Que nos hace llegar este, su saludo afectuoso, es realmente encantador este, poder llegar a tantos hogares que de alguna manera nos reconforta. Así que realmente, y hacer este trabajo que venimos haciendo, compartiendo con usted, el quehacer ciudadano, conocer a nuestra gente, es tan importante. Nosotros tenemos que conocer a los que hacen posible un artigas mejor, porque. En definitiva, es eso, ¿no? Todos queremos un Artigas mejor, un Artigas que se desarrolle y que vaya para adelante con sus diferentes aristas y con sus diferentes visiones. Eso es lo más importante. Hoy aquí en Hablemos vamos a tener a nuestro invitado para este lunes 10 de agosto, una persona muy joven, pero que ya está incursionando en política, que ya este, está incursionando en su carrera también como escribano. Así que vamos a compartir acerca de sus vivencias, de su crianza, de su adolescencia, de sus momentos como persona. Hasta ahora el momento político que lo vive realmente, un momento político que se vive muy intenso de cara a las departamentales. Así que en minutos vamos a estar compartiendo con nuestro invitado. Ya lo vamos a tener con nosotros aquí en el piso. Y gracias a La Chabomba por vestirnos todos los programas, por dejarnos tan bonitos también en cada programa para poder llegar a estar con usted en su casa. Buenas noches y ya venimos con nuestro invitado en el piso. Gracias.